Saludos, mis Terris. Comenzamos este segundo capítulo de lo que fue la válida nacional de Campercross en el municipio de Barbosa, Antioquia, el año pasado. En esta ocasión, pues comenzamos este videito con la participación a bordo de la Tacoma de los amigos de El Repuestazo, en la que van a ver que no me fue muy bien como copiloto, pero digamos que hemos ido aprendiendo muchas cosas. Así que los dejo con este video y espero que se lo disfruten tanto como me lo disfruté yo, a pesar de que no tuvimos los resultados esperados. Esa era la primera prueba de esta competencia, en la que había pues que combinar la habilidad al volante y la habilidad de los copilotos para poder sortear dos obstáculos como tal. En este punto hay una fosa en la que hay que posicionar bien un tronco para que las llantas del vehículo se alineen y pueda pasar de la mejor manera. En este punto pues puse el tronco y por cosas de la vida, no tengo el video, se volteó y el carro alcanza a caer al hueco en la maniobra, como vemos en este momento. Afortunadamente pues no se luchó mucho para sacarlo de ahí y después de unos cuantos intentos se pudo sacar el carro. El barro iba cayendo sobre mí, pero después de que lo logramos sacar y posicionar bien el tronco, pues logramos sortear el obstáculo y seguir en competencia. Sale, sale, sale. Ay, puta, tiraste mucho la llanta. El problema es que como Sí. pesa tanto, A mí tiene bueno. que estar muy montada más a la izquierda, ¿no? Bueno, no fue bien, No, no, estuvo no. bueno. Bueno, terminamos la primera. En los huecos, sí, yo pensé que nos íbamos a embarrar para acá, para allá, pero no fue bien. Salió, salió. Salió. Que no me gustó, fue esta visera cuando se enreda en la. Ahorita lo quitamos de Pablo. Enreda en la cinta. Somela. Vamos a ver cómo lo van las otras. Los caminos bueno. ¡Una, una!
Bueno, sigue Sergio y el carro está andando mucho, pero mucho. Al precio, mejor. Después de Asael, pero sí, todavía sí. En la recta también. En la recta no. ¡Dupi! ¿Dónde vas? ¡Yumoye! ¡Yumoye! ¡Como una yumoye! ¡Hágale ahí! ¡Eso, Cortadeo! ¡Dale! Es un molle. Los que nos colaboran, a todos los patrocinadores. Ustedes van a colaborar también con el terreno, con la naturaleza. Ah, le dejó el cinturón afuera, hombre. No sé si se sale ahí. Sí, no, no, casi vuela. Dale, dale. Sí, sí. Ah. ¡Eso, eso! Fifia, creo que ahí está penando el tuyo. Pero ese no es el bar. Ah, bueno, ese no sirve. Bueno, no está mi categoría. ¿Qué hizo Yumoye? ¡Bien, bien, Yumoye! Bueno, ya me metió por donde no es y ya tuve la primera penalización porque se metió sin guante.
¡Ya, métale, métale! ¡Dale, dale! ¡Hijo de puta! Están rebalando todas las ¡Uno, cala! ¡Uno, uno! ¡Sí! ¡Dale, dale! ¡Ay, la paso! ¡Dale, dale! ¡La aspirina! ¡La aspirina! ¡Venga! Ah, se fue, güey. Le hágale, que va. Ahí, izquierda, ¿no? Izquierda. Dale. Pero no le estaban avisando al lado de allá. Yo la he hecho. Bueno, para entrar un poco más en contexto de estas competencias, quiero contarles que esta válida nacional de Campercross es un formato similar al llamado Challenge, pero como una versión más corta, en la que en lugar de tener, como vivimos en Venezuela, 10, 11, hasta 12 pistas, en esta ocasión tenemos un formato en el que se realizaron 4 pruebas
y diferenciados en diferentes categorías. Algunos carros modificados, modificados con bloqueos, carros stock. Y entonces vamos a ver a lo largo de estos capítulos, pues, diferentes vehículos que no necesariamente están corriendo la misma categoría, porque algunos tienen unas ventajas sobre otros. El caso es que estas competencias tienen un reglamento, entre las cuales está el uso de implementos de seguridad, el tema de no romper cintas, el tema de las ayudas que puedan tener, como el hecho de que necesitaron winche, necesitaron usar eslinga. Todo eso tiene puntuación, están penalizadas, así que una vez se hacen los tiempos, se les agrega tiempos por penalizaciones, y ahí es donde se obtiene el resultado final del campeonato como tal. O sea, se suman los tiempos de las diferentes pruebas y las penalizaciones, y el que saque el menor tiempo, pues obviamente será el ganador. Así que, como pudieron ver, en esta ocasión tuvimos unas bellezas de vehículos, y más adelante, cuando las pruebas aumenten su nivel, van a ver que se pone la cosa más sabrosa, y hasta los más duros, los más preparados, van a tener problemas. No me pierdan los próximos videos porque están una maravilla. Nos vemos en el próximo video. Recuerden suscribirse, seguirnos en todas las redes sociales. Chao.